Escuela Sabática hoy presenta El Gran Conflicto con Oliver Coronado. Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, domingo 26 de mayo de 2024. Una feliz semana para todos mis hermanos. Y el título para hoy, El Santuario y la Ley. Quiero iniciar con la lectura de Apocalipsis capítulo 11, versos 19, Éxodo 25, 16, también el capítulo 31, verso 18 y Apocalipsis 12, 17. ¿Qué indican estos versículos que había en el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario? Para responder, yo te mando todo de tarea, pero para responder, voy a ir a Éxodo 25, 16 directamente. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos. En este cofre santo, que estaba justamente en el lugar santísimo, el lugar más importante del santuario, estaba justamente la ley santa de nuestro Dios. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar, no lo olvides. ¿Pero qué se hacía ese día? Solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Allí estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba los 10 mandamientos. La cubierta se denominaba propiciatorio, la tapa, donde se rozaba o rociaba la sangre para purificar el santuario. Ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, portando la sangre del macho cabrío que representaba a Cristo, y luego echaba sobre el propiciatorio la sangre, pero recuerda que adentro estaba la ley de Dios. Ahí tú puedes tener una idea de cuán importante es la ley de Dios. El día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio, Hebreos capítulo 10, verso 3. Ahí se guardaban, se iban registrando, y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo. Aquí nosotros tenemos hoy día el cumplimiento. Por eso Cristo entró una sola vez a ese lugar santísimo para hacer juicio y para limpiar, expiar el pecado de todos nosotros. Punto clave. Ahora, en el conflicto de los siglos, se añade un comentario que quiero compartir con ustedes sobre la ley de Dios. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. O sea que en el cielo está la ley original de Dios. Ahí tú puedes tener idea lo importante que es. Por eso dice el Salmo 111, 7 y 8 que es eterna. Esto es maravilloso entenderlo. O sea que Moisés realmente lo que hizo fue una copia de lo que está allá arriba. Los primeros creyentes adventistas comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado como su centro. Allí nosotros podemos entender cuando ellos se dan cuenta, porque dicen, óyeme, la ley de Dios sigue vigente. Y el sábado, por supuesto, sigue estando en el centro de la ley. Quiero terminar con esta pregunta. Piensa en el sábado que velozmente llega a nosotros cada semana y sin excepción. ¿Qué debería decirnos eso sobre la importancia de la doctrina de la creación? ¿Qué otra doctrina tiene un recordatorio tan poderoso y recurrente? Ninguna. Cada sábado nos recuerda que debemos nuestra adoración solo a Dios por ser nuestro creador. Es un monumento, un recordatorio semanal que apunta al Creador y que lamentablemente ha sido olvidado. Pero para eso estamos, para recordarlo nosotros. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos acompañe y nos bendiga al entender el tema de hoy. Padre, gracias por lo que hemos entendido. Tu santa ley permanece intacta en el cielo. Tu santo sábado permanece como una luz para nosotros. Bendice, Señor, todos tus mandamientos y que nosotros podamos cumplirlos y andar conforme a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó El Gran Conflicto con Oliver Coronado.